Oh, rabino, buenas tardes. ¿Se acuerda de mí? Buenas tardes, David. ¿Me recuerda su nombre? David, tengo algo importante para entregarle. Si puede ser. Oh, seguro, seguro. Pase tranquilo. Acomódese. No, David, ¿qué me traes? Una fortuna. ¿Qué? ¿Gané la lotería? Si yo no jugué a la lotería. Fredke, ¿vos jugaste a la lotería? A la lotería de la vida. Usted salvó a mi hijo. Bueno, entendí. Simplemente se equivocó de persona. No se preocupe. No le voy a pedir la fortuna. Puede buscar ahora a la persona correcta. Te puedo ayudar a encontrarla. Yo no recuerdo haber salvado a nadie. No, no. Escuche mi historia. Quédate tranquilo. En este colegio contratamos solamente a los maestros más capaces y capacitados. Los elegimos con pinza. Nuestros alumnos merecen la más desarrollada educación. Como padres, seguimos de cerca los estudios. Nuestro hijo John nos cuenta sobre las clases de historia, ciencia y geografía. Todo lo que un niño con futuro debe saber. Agradecemos su esfuerzo a diario. Para los estudios judaicos, contratamos a un rabino bien educado. Seguro tendrá mucho para enseñar sobre las tradiciones de nuestro pueblo. Bien, chicos. En la vida judía, tenemos a Dios presente en cada detalle. Hasta cuando nos atamos los cordones, aprendemos a atarnos los cordones como un judío, como un yehudí debe hacerlo. Saltando en un pie. Es más simple de lo que piensan. Presten atención. Primero, nos colocamos el zapato derecho. Luego, el izquierdo. Y cuando ya tengamos calzados los dos zapatos, comenzaremos a atarlos. Escuchen bien. Primero el zapato izquierdo. Y luego el zapato derecho. ¡Re fácil! Vamos a practicar. ¿Este es el lado derecho? No sé atarme solo. ¿Quién me ayuda? Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. ¡Ey, ey! No terminé de atarme el zapato. ¿Y John? ¿Cómo estuvo el día? Contame lo que estudiaste hoy, mientras te sirvo el jugo. Aprendimos con el rabino a atarnos los cordones como debe hacer un judío. ¡Qué divertido que estuvo! ¿Qué? ¿A atarse los cordones? ¡Para eso te mando al colegio! Hay mucho contenido que se podría estudiar para un niño con futuro como vos. Y te enseñan estas cosas anticuadas. ¿Qué importa cómo se atan los cordones? ¿Qué es esto? ¿Por qué mi hijo va aprendiendo estas cosas en el colegio? Debe aprender las normas del comportamiento, las últimas novedades del mundo, las leyes anticuadas quedarán atrás. No son para mi hijo. A él le daremos el mundo entero, un mundo desarrollado. ¡No, cordones! ¡Por favor! ¿Quién lo imaginaría en nuestra América moderna? ¡Cordones! Quédese tranquilo, David, que esto no volverá a ocurrir. El rabino Abtson deberá buscar otro trabajo, ya que no tiene lugar en nuestro colegio. Se trajo su antigua Rusia con él. ¿No entiende que cruzó el océano? ¿Que las leyes judías quedaron atrás? No me quiero imaginar cómo educa a sus hijos. ¡Oh! ¡Ay, David, David! Ahora entiendo por qué no me dejaron entrar más al colegio. Pero lo que no entiendo es, ¿por qué me traes una fortuna después de esta historia? La historia no termina ahí. Hace un tiempo llegó el día de la boda de mi hijo. Para nosotros fue muy difícil. No queríamos que se case. ¿Qué? ¿Había un problema? ¿Qué padre no quiere que su hijo se case? Un problema muy grande. La novia no era una chica judía. No deseamos eso para nuestro hijo. No queríamos
que corte con la tradición de nuestro pueblo. Pero no había manera. John estaba muy convencido con su matrimonio. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, izquierda. Papá, papá, tenías razón. No puedo hacerlo. Los cordones. Me acordé de cómo judíos atan los cordones. ¿Cómo voy a casar yo con una chica no judía? Fue su clase, la que yo no pude apreciar. Gracias a usted, mi hijo entendió la importancia de formar una familia judía. Querido David, ¡qué historia, qué historia! Cada niño es tierra fértil. Debemos educar con fuertes valores. Plantar los valores de la Torá, que está por encima del tiempo. La Torá no es anticuada ni moderna. Todas sus enseñanzas son para cada judía en el momento que le toque vivir. Después de tantos años, mi hijo recordó esa simple clase, esa pequeña semilla que usted plantó en él, por fin dio frutos. Ahora entiendo la importancia de una educación judía. Es por eso, Rabino, que quiero entregarle este premio, esta suma de dinero, por cuidar a nuestro hijo. Usted es un verdadero educador. David, David, el premio ya fue entregado. El mejor premio por mi trabajo es ver los frutos en la valiente decisión de tu hijo. Que Dios lo bendiga con eterna felicidad.